La utilidad de Thomas. Thomas, la locomotora pequeña de tanque, le gusta recorrer su ramal con sus vagones Annie y Clarabel. Es una locomotora muy trabajadora en la isla de Sodor, donde el que está a cargo es el inspector gordo, llamado Sir Topham Hatt. Un día, Thomas estaba en Elsbridge, cuando en ese momento llegó Percy. Hola Percy, ¿cómo estás? Bien, Tomás, pero últimamente hay mucho trabajo en el ferrocarril. Sir Topham Hatt va a decirnos qué hacer mañana. Por ahora, solo hagamos lo que hoy nos toca. Bueno, espero que todo salga bien. Nos vemos pronto, Percy. Y Thomas se fue resoplando. Mientras él recorría Great Waterton, pasó por un río cerca de la estación. Ha de ser un bache nomás. Ya al día siguiente, Sir Topham Hatt llegó a los cobertizos. Muy bien, chicas. Al día de hoy necesito que trabajen muy duro. Sé que puedo contar con ustedes. Sí, señor. Thomas estaba listo para trabajar. Estaba trabajando en su línea secundaria, ayudando a sus amigos en sus trabajos. Llevando cargas por doquier y maniobrando furgones y vagones. Eran trabajos complicados, pero Thomas estaba muy feliz de ser realmente útil. Al llegar la noche, las locomotoras estaban descansando después de mucho trabajo. Fue un día muy ocupado, dijo Thomas. ¡Ja! No sabes nada. Las locomotoras grandes como yo trabajamos más haciendo viajes largos, pero pequeñas locomotoras como tú recorren distancias cortas, dijo Gordon. Tal vez, pero no se les explota la válvula de seguridad en algo importante, como por ejemplo un show de ferrocarriles, dijo Edward. Bueno, cambiando de tema, hay un problema. Mañana hay un tren importante de turistas. James lo llevará, pero necesito que alguien lo ayude. Y yo tengo carros que llevar. Si alguien viene más conmigo, la gente no me prestará tanta atención. Eso es lo que menos importa. Ahora hay que ver quién lo ayudará. Yo no puedo porque también tengo mis pasajeros. Yo no podré. Mi express es muy importante. Oigan, yo podría hacerlo. En ese momento llegó Sir Topham Hatt. Bueno, ya llegué. ¿Alguien ya se decidió quién va a llevar el tren de turistas junto a James? Yo podría hacerlo, señor. Muy bien, Thomas. Mañana alistaremos todo para el viaje. A la mañana siguiente, Thomas, James y Sir Topham Hatt estaban al lado de los vagones organizando todo. Sigo pensando que una locomotora espléndida como yo debe llevar este tren solo. Lo siento, James, pero el tren es muy pesado para una locomotora, así que los dos deben llevarlo durante toda la isla hasta los Jacintos y luego regresan a Natford. Sí, señor, dijeron ambas locomotoras. Las dos locomotoras se alistaron y después estaban en la estación esperando arrancar. El guarda tocó el silbato. ¡Listo, Thomas! ¡Listo! Y las dos locomotoras arrancaron. Las dos locomotoras bombeaban sus pistones como nunca, recorriendo una gran parte de la isla con el tren al tras. Cuando llegaron a la colina de Gordon, sintieron el peso del tren se esforzaron mucho, pero al bajar la colina, pasaron sin ningún obstáculo alguno. Estaban cerca, pero tuvieron que cruzar por Great Waterton primero.
Falta poco, solo crucemos Greenwood Dalton y estaremos en los casinos, compañeros. ¿Eh? ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué? ¿Qué pasa? Los vagones chocaron y se sacudieron. Thomas, ¿qué pasa? Eso. Justo delante, la vía que estaba al lado del río se torció mucho y se erosionó por el agua. Uy, eso estuvo cerca, pero no podemos pasar por aquí. Tendrán que venir autobuses para llevar a los pasajeros a los Jacintos. Llegaron Bertie y otro autobús y se llevaron a los pasajeros. Y Thomas y James retrocedieron muy lentamente con los vagones de vuelta a Knackport. James fue a trabajar a otro lugar, y Sir Topham mandó a Thomas y a Toby a llevar reparaciones para la vía en Great Waterton. No me sorprende que esa vía estuviera mal. Cuando yo pasé por ahí, sintió como si se hubiera un poco a la vía. Yo también pasé por ahí, pero no sintió casi nada. Yo creí que era un bache. Solo se escuchó un pequeño sonido, nada más. Igual, actuaste bien rápido. Felicidades. Gracias, Toby, aunque no sé qué dirá Sir Topham Hatt. En la tarde, Thomas estaba descansando en el cobertizo, cuando en ese momento llegó Sir Topham Hatt en su auto. Thomas, los policías me dijeron qué pasó, y déjame decirte que actuaste muy bien. Salvas nuestra casa de un gran accidente. Eres una locomotora realmente útil. Thomas estaba muy feliz. Muchas gracias, señor. Me hace muy feliz el ser realmente útil.